Bienvenido a la receta de Mamá Rosario. Hoy vamos a hacer una ensalada primavera. Tengo colgada también la ensaladilla típica rusa, porque he dicho ensalada, pero es ensaladilla. Entonces, esa la podéis ver también y hacer, vamos, ver la comparación entre una y otra. Esta es más de primavera. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: un kilo de patata, que ya las tengo cocidas, y una zanahoria. Esto ya puede variar dependiendo de la cantidad que queráis hacer. Le vamos a poner 3 huevos, en este caso son huevos de estos grandes, le ponemos 3 o 4, también a criterio vuestro. 2 o 3 palitos de mar, esto también se lo vamos a poner. Una lata de guisantes ya cocido, la sal por supuesto, un aguacate que cortaremos ahora a trocitos, un par de latas de atún. Y para la mayonesa casera vamos a utilizar 2 huevos, el zumo de medio limón, sí, medio limón, porque si tiene bastante zumo, con medio es suficiente, y nuestro aceite de oliva. O sea que aquí está todos los ingredientes para empezar. Ya tengo las patatas cocidas y todo para no entretenerme y comenzar la receta cuanto antes. Solo me queda cortar el aguacate y ya enseguida comenzamos. Bueno, pues aquí estamos cortando las patatas ya cocidas para montar la ensaladilla. Ya hemos cortado también el aguacate, le hemos puesto unas gotitas de limón para que no se oxide, y así haremos con todas. La zanahoria también está cocida, que también vamos a empezar a cortarla para que le dé colorido y sabor. Así. Porque claro, el poner el agua, cocer las patatas y todo ese tipo de cosas ya lo saben ustedes de otras veces. No tiene ciencia ninguna. Entonces, pues ya lo tenemos preparado y lo importante es que veáis cómo yo lo hago. Bueno, ya estamos terminando de cortar todas las patatas, que ya estaban cocidas como os he dicho antes, y esta es la última que nos queda, y ahora pondremos los demás ingredientes. Bueno, vamos a cortar los huevos. Esto ya os digo que podéis poner la cantidad que queráis, y depende de para cuántas personas vaya a ser la ensaladilla. Tanto si es rusa como si la queréis hacer de otra forma, como en este caso yo, que le voy a dar un toque de primavera con los colores que lleva. Así, todo cortadito, menudito, tampoco que sean trozos muy grandes. Esto ya luego le doy un poquito con el cuchillo así, y queda un poquito más trituradito, así. El otro huevo. Bueno, ya tenemos todo cortadito, ahora le vamos a poner el atún, que son 2 latitas, esas pequeñas. Se le puede poner 2, 3, bueno, como siempre, según la cantidad. Esto también es un poco a ojo, o sea que esto tampoco tiene unas medidas, pero como siempre digo, lo dejo todo al principio del vídeo para que podáis más o menos guiarlo. Ahora le vamos a poner el aguacate, que le he puesto una gotita de limón, que no sé si lo he dicho antes, para que no se oxide, que esto también le da un riquísimo sabor, porque el aguacate es buenísimo, el sabor que tiene y lo beneficioso que es para la salud. Y esto, los palitos de mar, que tiene un colorido extraordinario. Y ahora le ponemos nuestros guisantes, que ya están cocidos también. Vamos a ver los que le podemos poner, porque no sé si ponerlos todos, ponerle, bueno, sí, creo que los admite todos. Y ahora con 2 cucharas lo vamos a ir moviendo para que todo se mezcle. Le vamos a poner la sal poquita y haremos la mayonesa para que veáis cómo hago yo la mayonesa casera, y que esto se quede ya terminado. Esto lo vamos a reservar ahora mientras que hacemos la mayonesa. Bueno, vamos a hacer la mayonesa, que para ello vamos a ponerle medio limón. Vamos a tener cuidadito con los huesecitos para que no caigan, y si no, luego se los saco con una cuchara y no pasa nada. Han caído unos cuantos. Este limón viene bien cargadito de zumo.
con medio limón, ya le damos sabor a la mayonesa y está súper bien. Ahora voy a coger un momento una cuchara para sacarle los huesos. Bueno, ya le hemos sacado los huesos, vamos a ponerle los huevos. Con dos huevos hay suficiente. Y si no, haríamos otro más, no pasa nada. La pizca de sal. No mucha, para que no salga muy salada la mayonesa, puesto que luego una pizquita, dos puntitos de sal. Y luego ya le tendremos que poner también a las patatas. Me voy a lavar las manos y empezamos ya haciendo la mayonesa. Bueno, pues ya tenemos aquí preparado esta batidora, es que es muy antigua y me viene muy bien. Tengo la moderna, pero cojo el vaso de la batidora nueva y la batidora antigua, porque diré, hoy qué batidora más antigua. Es que me gusta y hace muy bien las cosas. Bueno, enciendo la batidora, empiezo a poner el aceite y vamos a ir haciéndolo. La pararé en algún momento o trataré de quitarle el ruido porque es muy molesto a la hora de ver el vídeo. Vamos a darle. Bueno, ya tenemos la mayonesa hecha, que está muy rápidamente. Mirad qué espesura. Esto es una mayonesa extraordinaria y natural. Bueno, pues ya con esto vamos a empezar a ir poniéndosela. Vamos a quitar la botella de aceite de aquí. Esto lo vamos a dejar aquí un momento. Vamos a ponerle un poquitín de sal, no mucha porque ya la mayonesa lleva, pero le ponemos unos granitos de sal para que la patata, si no, estaría muy, muy sosa. Y ahora poco a poco vamos echando nuestra mayonesa y lo vamos a ir impregnando todo y luego haremos una bonita presentación. Bueno, vamos a ir moviéndolo con cuidado hasta que esté todo impregnado. Y claro, no es lo mismo una mayonesa de bote que una mayonesa casera. Bueno, pues aquí estamos ya terminando de ponerle la mayonesa y dejarlo bien impregnadito todo. Vamos a aprovechar bien lo que hay. Otras veces lo que hago es hacerle una capita por arriba, pero esta vez se va a quedar así. Así, los trocitos esta vez son también más grandes, yo suelo hacerla más pequeña de cuando la hago la mayonesa, o sea, la ensaladilla rusa, pero cada cosa es diferente, hay que ir innovando un poquito y cambiando algunas cosillas. Tiene un colorido muy, 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 muy bonito. Y está riquísima porque he mojado el dedo ahí en la mayonesa y tiene un sabor extraordinario. Bueno, ahora le vamos a limpiar con la servilletita para que veáis cómo queda perfecta. Luego se le pone un papel film para que no se oxide por arriba y la dejamos en la nevera y puede estar de 2 a 3 días. Tampoco dejarlo mucho tiempo, hay que consumirlo rápido. Pero no es lo mismo la mayonesa casera que la de bote. Voy a coger una servilleta y voy a limpiar los bordes. Bueno, una vez terminada nuestra ensaladilla, ya toda planita, los filos limpios con la servilletita, pues he querido hacer una decoración especial para presentarla. Así que he cogido un timbal de cocina, he metido una porción y le he puesto una fresa para que le dé color y vistosidad. Las que me han quedado las he puesto por aquí y le he puesto un chorreoncito de miel y unas nueces que lleva arriba. Yo creo que es una presentación bastante bonita por si alguien viene a casa y lo queremos sorprender con algo especial, que no sea sacarle un simple plato de ensaladilla. Así que aquí está nuestro plato de hoy, que espero que sea de vuestro agrado. Y tampoco esto se echa mucho tiempo, si no hacéis el vídeo muy largo teniendo todos los ingredientes preparados se monta rápidamente. Así que lo único que me queda que deciros es que si os ha gustado, que le deis a like,
y que os suscribáis a mi canal y activéis la campanita para cada vez que yo suba un vídeo lo recibáis vosotros en vuestras notificaciones. Bueno, pues nada, un saludito y gracias porque ya paso de los 5.500 suscriptores y estoy muy contenta de que el canal vaya subiendo. Venga, me despido, que este vídeo lo he hecho un poquito más largo de lo normal. Chao, hasta luego.